Sacó la pelota el conjunto de Plaza Colonia. Balón para Leonay Sousa. Toca para Callero. Centro. ¡Está! ¡Offside de Camargo! Aparecía lateral en ofensiva. Una jugada que empezó por la derecha, venía el centro. Y por la izquierda, sigiloso, aparecía Camargo, pero no vale nada. Levantó la bandera Lyman de aquel sector Irazoqui. Continúan 0-0. La posición. Sí, la posición no es la de cuando define, es la posición de cuando cabecea uno en el medio. Cuando parte el pase desde la derecha, que es cuando remata el delantero, ahí está habilitado. Pero después hay un cabezazo en el medio, ahí no es la jugada. La jugada es acá, cuando cabecea, ahí cabecea el jugador y ahí es donde cobra la posición adelantada en línea cuando invade Camargo desde atrás y cabecea al jugador de Plaza Colonia. Ahí va, ojo que se está comunicando con Ribeiro, tu visión, sí, Arce. Sí, para mí nace en cuando tiran el centro y después está habilitado para mí, no sé. Yo tengo la sensación de que también está habilitado, pero quiero volver a ver. Si la toca el jugador de Plaza Colonia cuando cabecea en el medio del área, la siguiente jugada es la invasión desde atrás y ahí es donde hay que ver la jugada. La jugada nace en el cabezazo del centro del área. Sí, para mí, más allá de que si la llegara a tocar Diogo, que para mí está habilitado, Camargo también está habilitado. Bueno, pero eso es lo que hay que ver. Yo la vi una vez sola. Ahora está chequeando el VAR. Polémica en el VAR. El sabor de ganar en la hora se festeja con Pilsen 0.0, que tiene mucho sabor y no tiene alcohol. Con el combo cable Visión HD más Flowbox, la TV no para. Estés donde estés, llama al 2619-7000. Decir que es la primera aparición del VAR en este partido. Llega a los 33 minutos del segundo tiempo, donde el Depor y Plaza están 0-0. Acababa de convertir el gol el jugador Camargo. Dejaron seguir la jugada como está marcada en las situaciones cuando participa el VAR, o sea, el lineman Irazoqui no levantó la bandera previo a que convierta a Camargo, sino que la polémica llega después del gol. Para mí se está chequeando y se va a terminar validando, porque entiendo que Camargo entraba en posición lícita. Esto, repito, lo vi una vez sola. Arce. Sí, yo estoy contigo. Para mí está habilitado. Eso es lo que están chequeando. Yo repito, cuando parte el pase de la derecha está habilitado. Pero si el jugador que está en el centro del área de Plaza de Colonia toca la pelota, desde el momento en el que toca la pelota de Oliveira en la mitad del área, hay que ver en qué posición está Camargo. La jugada no empieza en el lateral, empieza en el centro del área. A partir de ahí se cuenta la jugada. Correcto, muy bien. Allí siguen deliberando. ¿Quién es el árbitro del VAR, Castillo, si sos tan amable? A ver, ya me vas a decir. López Tuana. Qué buena jugada armó ese muchacho. Vos también podés armar la tuya en Supermatch, el lado fácil del deporte. O sea, es tan fina que si bien es cierto, aquí en las latitudes de América del Sur, el VAR funciona más lento que las latitudes europeas. Decir que para mí es fina. O sea, Faría está con el convencimiento que está en offside, el atacante. Yo tengo el convencimiento que si la toca el delantero de Plaza Colonia en el medio del área, a partir de ahí nace la jugada. Correcto. El convencimiento de Arce y mío es que estaría habilitado. Sí. ¿Qué dice Castillo? Antonio García. Sí. Antonio García es el que está deliberando en estos momentos, conversando con el referee del campo, que es Diego Ribeiro. Sí, señor. Martín, Diego Ribeiro era el árbitro VAR. Con lo de la citación de Conmebol a Ferreira, pasó él a la cancha. Correcto, muy bien. Lo que a mí me llama la atención es que el árbitro no vaya al monitor, que simplemente sea una conversación. ¿Eso por qué se da, Paría? Porque están tirando líneas. Acá no hay que demostrar nada, solamente si la toca, cuando la toca el jugador que está en el área, si está o no está en posición adelantada, bueno, Camargo. Pero si tú a mí me decís que el árbitro del campo siempre es el que tiene la última palabra, sí, no la va a ver. Pero no es una jugada de interpretación, Martín, es una jugada de realidad o no. Hay o no hay posición adelantada. Por eso, pero la va a ver si quiere, no está obligado. El árbitro tiene la posibilidad. Derecho de ir a verlo, ¿no? A ver, allí está el VAR. Es gol. Gol. Es gol. Ah. Es gol. Está ganando Plaza Colonia. Arce. Faría nos debe un wiki. No. Yo decía que si le había tocado en la mitad. Lo que importaba acá es si le había tocado el jugador de Plaza Colonia que está en el área. Al no tocarla, seguramente fue lo que vio el VAR, que no la toca, convalida el gol. Correcto. Bueno, el gol fue de Camargo. Ya me perdí un poco la cuenta, pero mirá, el gol de Camargo llegó exactamente a los 32 minutos, si no me equivoco. Está ganando Plaza Colonia, gol de Camargo. Allí está el pibe Gonzalo Camargo, que se lo dedica a su familia. Plaza 1, Deportivo Maldonado 0, Faría. Bien. Un gol entreverado que no dio ni para gritarlo, sinceramente. Esto es lo que tiene el VAR. Bueno, ahí vamos a ver la jugada. Mira, parte el centro, cuando parte el centro está habilitado, ahí pasa por el jugador de Plaza Colonia, que es lo que marca ahí, e invade de atrás, la toca, pero invade de atrás, desde todo momento invade desde la línea, desde detrás de la línea de la pelota. Viene el VAR
convalida un gol que había sido mal anulado. Correcto, Arce. Bueno, el festejo 5 minutos después para Camargo por la validación de la jugada es lo que tiene el VAR. Gana Plaza y se prende a la punta, no quiere dejarla. Ahora, ¿vamos? Otra cosa importante. Para cerrarme el gol con el Kesman, por favor. Sí, mañana, por ejemplo, en Belvedere, si pasa algo parecido no hay VAR, porque Liverpool no quiere VAR. Entonces, hoy el VAR convalidó un gol que había sido mal anulado por el línea. Mañana esa posibilidad no está y los dos equipos pelean por el campeonato. Bueno, tanto Peñarol-Liverpool como Plaza Colonia. Pero no puede suceder Peñarol eso. Peñarol quería el VAR, Liverpool no. Claro. Si le pasa a Liverpool, a Guayajo. Sí, claro, pero se dice, ¿no? Sí, pero no puede ser que se determine por el que no quiere. Esto o es VAR en todo o no VAR en todo. Para mí tienen que estar los dos de acuerdo. Si hay uno que no, la situación es negativa. En eso me parece correcto. Muy bien, está ganando Plaza Colonia sobre Deportivo Maldonado por 1-0. Leñando a manejar. Ya voy Rafita Castillo, momento de ida y vuelta en el partido. Ataca otra vez el Depor de los Santos. Giró, tocó un centro más bien largo. Entregaron el inútil para la marcación de Muniz. Muniz está conjuntamente con Rafa Acosta. Levanta un centro, cayó. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Deportivo Maldonado! ¡Penal para Deportivo Maldonado en el minuto 44 y medio! Protesta Rizzo y hay penal para el Depor. Había caído el atacante. Si no vi mal, fue con Egni la infracción de Rizzo. Penal para el Depor y tiempo sin revancha, Faría. Quiero ver cuando le fue a restar y a pegar a la pelota a Rizzo. Parece que le pega en la humanidad del delantero de Deportivo Maldonado. Todo puede cambiar. Arce. Qué penal en la hora para observar la repetición. A ver qué pasó con la marca de Rizzo. A ver si hay penal. No, para mí no fue. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ahí cayó Alex Vázquez tras el centro de la punta izquierda. Rafael Acosta la tomaba y allí queriendo despejar Rizzo. Vamos a ver en este plano. Toca la parte de la pierna derecha el futbolista Alex González. Fue Ceballos. Hay penal a favor de Deportivo Maldonado. ¿Va a aparecer el VAR o lo cobró muy seguro Ribeiro? Lo cobró muy seguro Ribeiro. Hay penal para el Depor. El Emporio de los Filtros lo tiene todo. Por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo. 1, 2, 3, 5. Ojo que Mele ataja penales. Ojo que Mele ataja penales. Tiempo sin revancha. Ya estamos en los 45 minutos. El señor Ribeiro, árbitro a contienda, acaba de cobrar un penal para Deportivo Maldonado. Todavía no se mostraron los descuentos. Puede cambiar todo, hasta incluso el jumbo del partido, porque donde Mele la atrape será quien se corone con esta distinción. Va a venir el tiro penal para el conjunto del Depor Maldonado. Gran confianza de Mele. Un jugador con confianza es mucho más efectivo que el líder en confianza. El rematador será Konechny. Duelo allí entre el ejecutante Konechny y también el arquero Santi Mele. Konechny con pierna izquierda. Dicen que los zurdos no malogran sus chances. Pero vamos a ver cómo responde Santi Mele, que con brazos en jarra espera. Aquí hay penal para Deportivo Maldonado. Allí está Santi Mele con una gran tranquilidad. Está esperando allí el señor Ribeiro, hablando con los jugadores de uno y otro equipo, que ninguno invada, que ninguno se adelante. Duelo entre Konechny, el ejecutante, y también Santi Mele. Entra Bigman y se va Diogo de Oliveira. Último cambio en Plaza Colonia. Bigman a la cancha, de Oliveira fuera. Aquí hay penal para el Depor Maldonado. Ubica la pelota con Egnis, el que le va a pegar. Para pegar mejor, pegá con Fanatite en cualquier superficie. Bueno, veremos a ver qué sucede entonces con este tiro penal. 7 minutos más restan con descuentos y todos 5. Se va a agregar seguramente alguno, porque con esto que está demorando la ejecución del penal para Konechny, evidentemente vamos a terminar el partido a las 12 de la noche. Así. Bueno, y aparte de esto, perjudica más al ejecutante que al arquero. Allí está Konechny, con pierna izquierda, procura disparar. La pelota la pone en el punto penal. Yo no sé si es el viento, pero se la saca de parte del punto de penal. Tiene como un pocito por ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Está Santi Mele. Salta la goal line el arquero. Se toca allí Santi Mele, el travesaño. Va a venir a ejecutar Konechny, pierna izquierda, corta carrera. Allí viene el remate. ¡Afuera! ¡Afuera! El remate de Konechny, ¡afuera! Ubicó la pelota en el punto del penal. Veíamos como un pocito entró y tiró afuera. Sigue ganando Plaza Colonia por 1-0. Malogra la chance de penal. Konechny gana Plaza en
Maldonado. Le pegó muy abajo a la pelota y la tiró por arriba del travesaño. Muy demorado tanto. La acomodó para acá, la acomodó para allá. No daba sensación de seguridad. La tiró por arriba del travesaño. Está con suerte de campeón el equipo coloniense. Arce. Mele le fue a hablar. Se metió Plaza Colonia dentro del área. Demoró el remate. Todo eso influyó en la definición. Exactamente. Decíamos, todo este tiempo perdido les perjudica mucho más al ejecutante que al arquero.